Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar sobre las mutaciones fáciles para iniciar en este hobby, ¿no? Primero que nada, pues bueno, un agradecimiento especial a los nuevos miembros del canal. Pues ya saben que con su apoyo, pues bueno, seguimos creando estos videos que son de mucho apoyo para todas las personas que van iniciando en esto. Bueno, pues las mutaciones pues fáciles para cuando ustedes están iniciando en esto de los periquitos, se podría decir. Pues vamos a iniciar con una que son los perlados. Los perlados es una de las mutaciones, pues se puede decir que más fáciles de identificar, ¿no? Por esas perlas tan llamativas en las ondulaciones que tienen en sus alas. Algunos, pues bueno, están más marcadas que otros. Pues eso ya va a depender de qué tan trabajado esté el periquito perlado, ¿no? Y pues de igual forma, pues los encontramos que después, bueno, pues pueden ser totalmente blancos, ¿no? Pero pues bueno, ya sabemos que estos periquitos totalmente blancos pueden ser unos perlados doble factor. En este caso, el que no está totalmente blanco es un perlado simple factor. Y el que está totalmente, en este caso totalmente blanco, aunque pues también pueden aparecer ligeras tonalidades grisáceas en su cuerpo, es un perlado doble factor. En sí, pues bueno, de esta forma, pues nosotros vamos a saber que esta mutación... bueno, pues se identifica con estas nomenclaturas, ¿no? O de estos nombres. Y pues también es una mutación fácil de obtener, ya que es una mutación dominante. O sea, su comportamiento genético es de forma dominante. Esto quiere decir que nos basta con tan solo tener un ejemplar, ya sea macho o ya sea hembra, para poder seguir obteniendo más ejemplares de esta misma línea. Igual ustedes también podrán decir, ¿no? ¿Cómo sacamos los perlados doble factor? Bueno, los perlados doble factor salen de la cruza, o del cruce en este caso, de la pareja de perlados simple factor. O sea, esto quiere decir que, pues bueno, si yo tengo un perlado, pero pues, me regalaron algún otro perlado y ya se pareja con el que ya tengo, pues los juntamos y de esta forma, pues vamos a obtener los perlados doble factor. Igual ya pueden salir, ya sean en tonalidades totalmente blancas o también... con partes todavía grisáceas, ¿no? Donde todavía no se alcanza a eliminar todo ese color negro del cuerpo. Y pues bueno, obviamente tiene unas características que no se van a poder confundir con los hinos en este caso, ya que los ojos van a ser negros, el pico no va a ser color anaranjado, el pico va a ser un color pues como si fuera un periquito ancestral. El cerio en este caso pues no va a ser color rosado o chicle de que son los hinos, sino que va a ser un color azul común de los machos, o en este caso color carne, se podría decir que es el común de las hembras, ¿no? Entonces estos son esta es una mutación pues bueno, de las iniciales, ¿no? Con las cuales nosotros podemos empezar. Igual vamos a seguir con otra que también es muy, pues muy común y muy fácil para cuando ustedes están iniciando, que es pues son los píos dominantes. Nosotros sabemos que pues bueno, existen muchas variedades de píos, pero en sí la pío dominante pues es la que pues se va a predominar un poco más al momento de que nosotros estamos iniciando en esto. Y es una buena mutación para los que quieran empezar en este, pues en este hobby, ya que pues ustedes pueden es de fácil obtención. En este caso ustedes pueden ir con algún amigo y puede tener alguno de ellos, o igual pues conseguirlo en alguna tienda de mascotas y también están disponibles. Igual estos píos dominantes también están en simple factor y en doble factor. Esto pues igual porque ya lo sabemos, ¿no? Su mutación se comporta de forma dominante como la anterior. Entonces las mutaciones de forma dominante son un poco más fáciles de trabajar, más fáciles de obtener. ¿Por qué? Porque como lo comentamos, no necesitamos de tener la pareja o de que ambos padres porten estas mutaciones, o lleve una mutación y la otra sea portador, como pasa en las mutaciones recesivas. En este caso, en las mutaciones dominantes, pues no hay portadores. En sí es simple, solamente están visuales. Entonces, de uno solo que tengamos, por ejemplo, si tenemos un pío dominante y lo cruzamos, ya sea macho o hembra, con alguna hembra clásica, el 50% de las crías pues nos van a salir a la mutación dominante en este caso. Aunque, pues bueno, también cabe recalcar que, pues bueno, de una nidada de dos pichones, a lo mejor ninguno nos salga pío dominante, ¿no? Pues esto porque el otro 50% pues recayó en esto.
Bueno amigos, pues ya saben, suscribirse al canal, igual dejarme los comentarios y también si quieren ser miembros del canal, pues bueno, por ahí también están los links en la caja en la descripción del video. Otra mutación que también es fácil de identificar o de empezar con ella al momento de que nosotros estamos pues iniciando, comenzando con este hobby, pues son los cara amarilla, ¿no? Los cara amarilla nuevamente es una mutación dominante, se comporta de forma dominante. Y pues la tenemos en tres tipos, ¿no? En este caso, con cualquiera de los tres tipos que nosotros ya manejemos, ya sea tipo 1, tipo 2, o Golden Face, o cara dorada, como la queremos visualizar, pues la podemos manejar de la misma forma. Aunque, pues obviamente, también entre ellos cabe la posibilidad de llegar a sumarse. Entonces, puede haber a lo mejor un periquito que sea. Cara amarilla tipo 1, que sea también tipo 2 y que a su vez sea Golden Face. Entonces, por ahí, pues bueno, los cara amarilla también son unas mutaciones que lleva mucho proceso para estar identificándolas, ¿no? Pero es una mutación fácil también, ya que es predominante. Entonces, con que nosotros podamos empezar a sacar, obtener, aunque sea tener uno. O si nos llegó por ahí alguno a nuestro aviario, pues bueno, con ese nos vamos a poder hacer de muchos ejemplares. No necesariamente tenemos que estar consiguiendo otro ejemplar para poder obtener más y más mutaciones de esta, de este, en este caso de este tipo, ¿no? Igual existen otras mutaciones, igual también que son dominantes. En sí, la mayoría de las mutaciones dominantes son más fáciles de trabajar que las recesivas. Y las ligadas al sexo. Pero pues si ustedes van comenzando con esto, les recomiendo que empiecen con estas tres, ¿no? Ya que son de fácil adquisición. La mayoría de la gente, pues bueno, las podría tener en su aviario, por así decirlo. O alguna vez hemos visto alguno. Y que si nos vamos a lo mejor a una las claras, algún fallow. Entonces, por ahí ya empiezan un poquito más pues la dificultad para poder obtener estas mutaciones. Pero si ustedes quieren iniciar y empezar con esto, pues pueden ir trabajando las mutaciones dominantes e ir pues por ahí depurando un poquito y mejorando lo que es la calidad de estas mutaciones. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video. Igual por ahí pues ya si tiene alguna duda, comentario, pues igual me lo hacen saber y pues por ahí lo estamos revisando. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.